quiero leer de la siguiente noticia. Dice que la Unión Europea amenaza con congelar los fondos de recuperación para España hasta que detalle en qué se lo gasta. ¿Qué es lo que pasa con esta gente, Carlos? O sea, dan unos fondos europeos y es incapaz de utilizarlo en beneficio de la sociedad y encima Europa ya le da un toque de atención pues diciendo, oiga, hasta que usted no me justifique esto, yo no le doy un duro más. Mira, lo primero que hay que destacar en esto es la bajísima ejecución que están teniendo esas partidas. España ha recibido en torno a 26.000, 27.000 millones y recordaremos todos el famoso anuncio por parte de Pedro Sánchez de 140.000. Bueno, pues de los 140.000 de momento lo que han llegado son 26.000, 27.000 millones. Pero, cuidado, ha llegado el permiso de gasto, se han ejecutado. La ejecutabilidad, lo que se ha entregado de verdad en ayudas, está en torno a un 30-35%. ¿Cuál es el problema? Se han impuesto tales sistemas y tales topes, tales trabas burocráticas, que es muy complicado pasarlas. Salvo, y ya sabemos lo que ocurre cuando tú pones este tipo de trabas burocráticas, voy a decirlo de una forma suave y luego cada uno que piense lo que quiera, contrates abogados o consultores que sí que tengan capacidad de acelerarlo, ¿vale? Eso evidentemente significa un riesgo, una tentación de corrupción brutal, pero independientemente de eso, lo cierto es que no están llegando, ¿vale? ¿Qué ocurría antes de que surgiera esta noticia que tú has citado, Jesús Ángel? Que había un informe del Tribunal de Cuentas Europeo donde decía que España era uno de los países que había incumplido determinados requisitos en materia de control. Y acto seguido surgió por parte de Bloomberg esta información. Bruselas salió posteriormente y dijo que no había amenazado, que simplemente era una comunicación, que querían más controles. Yo quiero recordar que de este tema hablamos muchísimo, Jesús Ángel, tú te acordarás, al inicio cuando se reguló el sistema y fuimos muchos los que dijimos se está regulando específicamente para generar una puerta al control absolutamente discrecional y, por tanto, con influencia política por parte de Pedro Sánchez. De hecho, protagonizó un capítulo, Iván Redondo, en el que era él personalmente el que quería controlar la asignación de los fondos. En resumidas cuentas, han generado un sistema de ayudas que no ayuda. Han engañado de alguna manera y se podría decir perfectamente, están engañando a la Unión Europea porque la Unión Europea dotó esas partidas no para que se quedaran, sino para que fueran gastadas y fueran bien gastadas. Se ha generado un sistema con una burocracia que alberga todo tipo de sospechas de que se estén utilizando determinados despachos, determinadas consultoras, y yo no quiero señalar a ninguna, lo digo literalmente, pero hombre, algún familiar de alguna ministra tiene una consultora que se dedica a esto, y repito, yo no estoy diciendo que esa empresa tenga ninguna cuestión de corrupción, pero sí que ha recibido ayudas, sí que se dedica a esto, sí que la tiene su mujer y sí, por supuestísimo, que el sistema no garantiza esta falta de controles, esta plenitud de controles. De hecho, eso lo ha dicho el propio Tribunal de Cuentas. En resumidas cuentas, esto no es un sistema de ayudas y lo estamos pagando toda la población.